siento voces, me despierto y está la luz prendida de la habitación de papá y mamá. Entonces me llamó la atención porque era la madrugada, era la mitad de la noche, no sé qué hora era. Y estaba escuchando radio, papá, y se escuchaba una marcha militar. Entonces yo me asomo y lo veo a papá, que está sentado en la cama, así, ¿no? Como lagrimeando, diciendo otra vez, otra vez. Y después me entero que era un golpe militar, ¿no? Que el que derrocó a Frondizi. Y a mí me dio mucha bronca verlo a papá así. Y entonces pensé, digamos, que yo lo iba a vengar esas lágrimas. Y que a mí nadie me iba a hacer llorar. Esa escena fue la que me marcó y la que me llevó, digamos, evidentemente a militar, ¿no? Y que a mí no me iban a hacer llorar. Segundo. Cosa que todavía mantengo. Más o menos. Incluso cuando tan así que yo estando preso, me entero que la matan a mamá y yo no puedo llorar. Tuvieron que pasar muchos años, para que yo pudiera llorar por mamá, digamos, ¿no? Fue en la cárcel, justamente, cuando vi que había pasado el apogeo, digamos, de la dictadura, estaban allá en el perigeo, estaba decayendo. Yo ahí tenía que hacer algo de mi vida, porque yo había sido periodista, pero había militado mucho. Entonces estaba medio con una vida por delante, que no sabía qué iba a hacer con esa vida. Y fue ahí cuando yo pensé seriamente en ser escritor. No solamente en escribir, o sea, dedicarme a la literatura. Nosotros éramos 5 hermanos. El último que había llegado era José Alberto, que tenía 6 años. Yo era el mayor, que tenía 12. Entre varón y varón nos llevamos 6 años. Y de repente nos anuncian, papá y mamá, que mamá está embarazada y estamos esperando un hermano. Cosa que nos alegró, porque mira que podríamos habernos puesto celosos, pero como ya éramos una tribu ya de hermanos, ya eso nos parecía que iba a haber un nuevo juguete, no sé qué imaginamos. Y cuando nos dijeron se va a llamar Gustavo, salimos todos los hermanos, los 5 hermanos, gritando a la calle, van a ser Gustavo, van a ser Gustavo, ¿no es cierto? Que fue la primera manifestación que yo hice callejera, ¿no? No, para mí era vivir todo, y vivir estas cosas que se daban en la casa, la militancia por un lado, digamos, del PRT, digamos, de Miguel Ángel, de Alejandra, que estaba en CETERA, que era el gremio docente, que era una activa militante en eso, bueno, Lili, José, que más o menos nunca supe en qué lugar estuvo, pero estuvo. Y por otro lado, la flaca, que Marcela, que era peronista, que era del peronismo de base, después se fue hacia lo que fue JP. Eran momentos muy, 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 muy tensos, ¿no? Después, bueno, después que salimos del país con mamá, donde ahí también es otra ruptura, o sea, era como pequeños desgarros, digamos, ¿no? En la familia, dejarlos a ustedes. Y cómo se vivía desde, recuerdo, desde París, pinchando los teléfonos para hablar con ustedes, para tener alguna noticia. Me acuerdo que hablábamos al teléfono de Tata para tener alguna novedad de cómo estaba todo. Y de golpe un día llega un telegrama de Tata donde cuentan que te habían detenido a vos. Sí. Yo recuerdo lo que hizo mamá, o sea, se le vino abajo la cara. O sea, fue realmente impresionante decir,
como que esto comenzaba de vuelta otra historia, ¿no? Fue una especie de fermento político, revolucionario, que se fue armando en casa, ¿no? Re natural, o sea, nunca se forzó nada, después iba fluyendo. Fue fluyendo. Y además después cada uno fue trayendo a sus amigos. Y así fue como la casa se fue convirtiendo en una especie así de soviet, digamos, de amigos y hermanos, que discutíamos, hablábamos mucho. La palabra revolución circulaba por la casa, digamos, como el mate, más o menos. Y eso nos fue formando y lentamente comprometiendo ya en organizaciones políticas, ¿no? Yo tenía muy decidido, digamos, entrar en un grupo armado. Porque de tanto hablar de esos viernes, tanto hablábamos de la lucha armada, qué sé yo, y un día nos miramos todos y decimos, escuchá una cosa, ¿no te parece que lo nuestro es chamullo? Yo militaba en la Juventud Guevarista del PRT, pero yo me acabo de enterar hace 6, 7, 8 años que José también, y yo jamás me enteré. Claro. En una reunión de los subversivos melancólicos que hacemos todos los meses, lo invitamos a José porque lo quieren todos, y en esa reunión José se confiesa y dice, pero yo también era militante del PRT. Claro. Pero bueno, supongo que por el Jeperolo. Yo fui primero que ellos, digamos. ¿Que quién? Que ellos. Claro. El primero de casa fui yo, digamos. Bueno, eso era el tabicamiento que había. En mi grupo parecía que nos conocíamos todos. Teníamos nombre de guerra, pero nos conocíamos los de esa célula. Pero José, me enteré hace media hora, digamos. Estaba en otra célula. Y eso me impresionó mucho. Vivíamos en la misma casa, pero también era soltera. Y yo salía a hacer las pintadas o lo que me tocara, digamos, y me iba a las reuniones de la célula. Y José parecía que al único lugar donde iba era la casa de la novia. Y el auto operativo nuestro, en vez de esa época para... no sabíamos robar autos, íbamos en un 4L, que era del Flaco del Val. Entonces, yo me reía porque le iba diciendo a ellos, ahí va el comando del ERP, ¿no es cierto?, en el 4L. Era muy patético. De cuarto. Claro, esto es poco serio. ¿Te imaginas? Nunca se va a tomar poder así. ¿Te imaginas? Empezamos abajo. Claro. Ahí llega la compañía blindada del ERP, ¿no? Y eran todos 4L. Los soviéticos pasaban con los misiles, ¿viste? Así, ¿no? Nosotros con unos... Para una hija, no sé quién será, porque dice papá, ¿no? Carta para hijos. Carta de los presos a los hijos, ¿no? Bueno, esto es una especie de rincón literario militante, digamos, ¿no? Pierna vino a estudiar arquitectura acá y se casó con María Julia Morresi, mi actual mujer, que era muy chiquitita, tenía 17 años, 18. Él murió a los 24, ¿no? Y cayeron juntos. Y acá fueron torturados. Él fue uno de los más torturados de los compañeros que cayeron. Le tenían un especial odio a Fernando, ¿no? Lo colgaron de las manos con cables. No, perdón, de los tobillos, ¿no? Durante un par de días. Unos sufrimientos tremendos. Y se llegan a encontrar, estaban vendados, los ponen juntos después que sale de una sesión de tortura Fernando, que le dice, aguantá, le dice a María Julia. Ella en realidad, digamos, recién empezaba a militar, era muy joven, o sea, no podían adjudicarle hechos más graves, como tal vez
a Fernando, sí, ¿no? Este Yedro, otro compañero montonero, correntino, que hoy tendría 65 años, mi edad, ¿no? Los milicos hablaban con una compañera, porque por la voz, ¿no? Y bueno, a veces venían y la jodían, y por favor, no me toquen. La jodían mucho la cuestión sexual, la cuestión sexual de los perversos, esto era muy, muy jodida. Y con ella, yo ya sabía morse por las paredes, ¿no? Trataba de preguntarle quién era, y ella no sabía morse. Entonces me hacía golpecito como diciendo, estoy acá, o acá hay alguien, ¿no? Y un día que no aguanté, la jodía. Entonces voy, yo estaba, ¿cómo se llama? Esposado, desnudo, en el calabozo, en el carrozo fundiguito, y era de chapa la entrada. Entonces me volví loco, fui, le empecé a pegar unas patadas a la chapa, que la dejen de joder, que se vayan a coger a su casa, que la dejen a las compañeras, qué sé yo. Se abrió la puerta, nunca me olvidé, era de noche. Apareció un tipo que vos le veías la cara y era bondadosa, unos bigotes blancos, el pelo blanco. Parecía Papá Noel afeitado, ¿no? Y tenía un cuchillo de bayoneta en la mano. Entonces, yo cuando partió la puerta caigo. Entonces me agarra los huevos, me pone el cuchillo y me dice, vos sos delicado, ¿eh? Te sé delicado, es que te voy a cortar los huevos, y seguí jodiendo. Entonces me puso dos algodones, uno en cada oído, ¿no es cierto? Y se fue. Ese tipo, después, cuando salí en libertad, me dicen, ¿te acordás de Silvio Longhi? Sí, digo, tiene un kiosco en Tarlado. Y todos los días, cada uno de los presos que fue torturado por él va y le compra un caramelo. Y entonces él sabe que ese muchacho fue torturado por él, ¿no? Al otro día me levanté y lo primero que fui al Silvalongi. Y cuando lo veo, me congelé porque era él. Entonces le digo, buen día, me dice. No, en realidad la víctima es la que termina reconociendo siempre a su víctima y no a la inversa cuando la víctima es masiva, como fue en este caso. Sí, ¿qué desea? Entonces digo, un caramelo. ¿Qué? Me digo, un caramelo. Entonces digo, Silvalongi quiere un caramelo, vos sabés a qué me refiero. Y agarraba caramelo y vieron en esos platitos de chiclet que te ponen los vueltos, la golosina ahí. ¿Eh? Me ponía un montón y yo decía, no, quiero uno. Y me dio, empezó a sudar, se le abrieron los poros y estaba que no se aguantaba. Entonces agarro el caramelo y digo, ¿cuánto es? No, llévelo. No, yo te tengo que pagar el caramelo. Entonces le dejo unas monedas y me voy. Bueno, yo iba 3-4 veces por día a comprar un caramelo. Y no solo era un montón de gente que iba y le compraba un caramelo. Hasta que un día apareció cerrado el kiosco y decía, cerrado por duelo. O sea que un cáncer lo mató en una semana, ¿no? Y no sé a quién pintó, Dios es justo.
En realidad yo lo conozco primero de nombre a Miguel. Sonaba Miguel Molfino, militante del ERP. Estamos hablando del año... Yo empecé a militar en el año 74. Miguel ya no estaba acá. Él ya estaba... ya se había ido de Resistencia y estaba clandestino en Buenos Aires. Entonces, el primer... es el nombre. Él está clandestino del 74 hasta el 79, hasta marzo del 79 más o menos. Y ahí coincidimos en la alcaldía. Entonces, yo sabía que él estaba preso ahí porque sabía quiénes eran los compañeros que estaban presos. Pero nosotros no los veíamos a los compañeros. Los compañeros nos podían ver desde la cárcel, se trepaban. Y nosotros salíamos al patio, a lavar, a lavar la ropa, bueno. Después nos casamos, él siguió casado, se separó, salió en libertad. Él salió en libertad en el 83, con 5 hijos. Yo ya la tenía Julieta, mi única hija. Entonces, yo venía, o sea, el hecho de estar presa y el hecho de vivir cosas de mierda te retrasan un montón de cosas. Después vos, o sea, yo sé que soy una persona fuerte, yo... me paré estando presa, yo no estaba triste, amargada, todo lo que vos quieras, pero yo estaba muy, 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 muy sólida, digamos, ¿no? Pero igual hay como un retraso después, ¿no? Después cuando estás en la vida, el callarte, estar muchos años, digamos, manteniendo eso, no dicho, que sucedió, sucedieron los 90, ¿no? Con Miguel. A mí me permitió vivir intensamente mi pasado. O sea, creo que somos compañeros en la vida que hablamos un idioma igual. Las condiciones políticas, nacionales e internacionales incluso, que rodearon la decisión mía de empezar a militar esa época, inevitablemente te llevaban a la decisión de decir basta y había que cambiar el sistema. La forma que nosotros veíamos, mi generación, digo, la gran mayoría de mi generación, de cambiar el sistema, transformarlo, o sea, revolucionarlo, o sea, hacer una revolución, era tomando las armas. Toda revolución triunfante, sea la francesa, la cubana, o la vietnamita, o la que quieras, fue la consecuencia, digamos, de una tremenda lucha que, por supuesto, eso se puede explicar porque, así como nadie quiere perder el poder, que uno o que otro grupo lo desea, ¿no? Los intereses son tan fuertes, el poder es tan fuerte, y si hay un grupo que lo quiere conquistar y reemplazarlo, ese poder por el propio, en este caso por la revolución, eso costaba mucho. Los dos militábamos en distintas organizaciones. Con el tiempo, en el año 1975, en abril, me lleva preso la Brigada de Investigaciones y bueno, en un momento, después que nos torturaron, me meten en un calabozo chiquitito que estaba repleto de papeles. Y así que no tenía lugar para acostarme, tenía que estar parado y entonces acomodé un montón de papeles y me senté ahí y me puse a leer y era todo lo que habían sacado del allanamiento de la casa de Molfino que había ocurrido unos 6 meses antes, más o menos, en septiembre-octubre del 74 y desde esa fecha él estaba prófugo. Así que yo ya del 74 no lo vi más y
Y me voy y me encuentro con un montón de material, con notas periodísticas, porque él en ese momento ya era corresponsal de un diario, no sé si El Mundo, no, no sé qué diario era. Y entonces un montón de notas periodísticas, de novelas, cuentos, poesía, de todo había. Así que los siguientes 3 días que tuve en ese calabozo la pasé acompañado con Miguel Ángel. Y estuve preso en diversos penales. Y estando en La Plata, en 1979, me traen para hacerme un consejo de guerra, me traen acá otra vez en la U7. Y no sé por qué circunstancias, fui a parar en un pabellón chiquitito que queda al fondo de la cárcel, en la parte de atrás de la cárcel, y ahí ¿con quién me encuentro? Con Miguel Ángel, que estaba preso desde hacía unos días, porque él estuvo desde esa vez, en el 74, que le allanaron la casa y que se fugó, estuvo hasta el 79 viviendo en Buenos Aires. En una primera época estuvo militando, enganchado con su organización, pero después fueron cayendo, fue perdiendo y quedó bollando ahí hasta que un día la policía lo agarró. Mi vieja fue muy sincera con nosotros, sobre todo con los más grandes, y decíamos, pero bueno, ¿dónde está? Y mirá, parece que está preso. ¿Y por qué está preso? Y porque nos mostraban en una revista, mira, este señor, este es Videla, es el presidente, ellos son militares y ellos están en contra de nosotros que queremos que el país sea mejor, que la gente cobre buenos sueldos, que los trabajadores, no sé, tengan una vida mejor y que todos tengamos las cosas sean más justas y ellos son unos señores que tumbaron al gobierno y metieron presos a los que piensan distinto a ellos. Básicamente no, era así más o menos. Sí, cuando decidió decirnos, nos dijo, no nos disfrazó, digamos, nos contó en detalle, pero no nos disfrazó, digamos, la situación. También creo que en algún momento se habló de cuántos años le habían dado entre nosotros. Y mamá nos decía, esto no va a durar 15 años. Como que no iban a durar tanto. Claro, inclusive cuando fue el momento que toman Malvinas y nosotros estábamos en la escuela, el 2 de abril nos llevan a la plaza, así a todos los chicos, a la plaza central de Resistencia, nos dan banderitas y que salgamos a decir, las Malvinas son argentinas y ponen la marcha de las Malvinas. Y yo llegué, viste, a casa re contento, así, estamos, no sé. Las Malvinas, ¿viste?, son argentinas, una cosa. Sí, claro, y mi mamá dice, no le vamos a ganar nunca a Inglaterra, vamos a perder, y dice, y cuando esta guerra se pierda, los milicos se van a tener que ir. Más o menos así, fue, pero muy corta y muy concreta, ¿sí? Y entonces yo desde ese momento era hincha de Inglaterra, yo quería que pierdan, porque sabía que se tenían que ir los milicos si perdían. Y de hecho así fue, duraron un año más. Así que en ese momento, en la guerra, o sea, en la escuela me daban, viste esos libritos o como, viste, un fascículo de... Prefiero perder las Malvinas y recuperar a mi papá, digamos. Obviamente, qué mierda me importa las Malvinas, sí. Yo prefiero tener a mi viejo. Sí. ¿No? Sí, más vale. Dos veces me tuvieron... Desaparecido, ¿no? Sí. Ya te chupan de adentro de la cárcel. En una ocasión, la primera desaparición es cuando caigo. 22 de marzo, un día antes del cumpleaños de Luciana. Sí. Y después reaparezco, digamos, en la alcaldía de acá. Y estando en la alcaldía, vuelvo a desaparecer. Yo era mago en esa época. Bueno, Y ahí va, es cuando me torturan. Un mes y pico. Y ahí empieza, digamos, esa temporada en que
No estoy por ningún lado. Y una noche me estaban por tirar desde un helicóptero al impenetrable. Y el que me salva en realidad es el obispo de Cespeña. Monseñor Estéfano, que era amigo de... mi abuelo. De mi suegro. Me habían atado con una soga, alambre, y me estaban metiendo en una... En unas bolsas de arpillera, parecía arpillera. Yo estaba vendado, así que no sabía. Hasta que entra Tomás, el inspector Tomás, a los gritos diciendo: larguen a este hijo de puta, desátenlo porque lo vino a salvar el cura de mierda este, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, me recontra mil cagaron una patada, pero yo me di cuenta ahí que había zafado, ¿no? Porque me habían dicho que me iban a tirar. Y voy a la cárcel, ya a la U7. Y ahí es que aparezco. Y ahí tengo la primera visita. Fue una alegría muy grande porque recién había nacido... Paola. Paola. Paola, cuando yo caigo, estaba embarazada Teresa. Y había nacido Paola, así que la veo ahí a Paola, pero no la podía tocar por el vidrio. Entonces me dice: ¿qué nombre le ponemos? Mira, mira lo que son las cosas. Paola nace el 14 de septiembre. Sí. Del 79. Y el 14 de septiembre del 79 a mí me condenan a 15 años. El Consejo de Guerra. Entonces cuando Teresa me pregunta qué nombre le ponemos, digo, ¿y le podríamos poner Consejo de Guerra Morfino? Viste como los anarquistas, ya el colmo. Y le podemos decir consejito. No, en serio. Bueno, a mí me gustaba Constanza, ella gustaba Paola y bueno, ella estaba afuera, le puso Paola Constanza. Hace muchos años, y ellos seguramente no iban a pensar que yo iba a estar conduciendo un programa de televisión muchos años después, pero yo tampoco podía imaginar que ellos iban a ser destacados autores de novela negra. ¿Es así, Volpino? Bueno, por supuesto, en esos años, digamos, por ejemplo, compartimos celda con Raúl. Yo siempre dije que yo tuve un gran amor que fue la Revolución. ¿No? Y la literatura viene a remediar un poquito ese gran amor, pero no es la mujer central de mi vida, ¿no? Es un amante, es una novia. ¿A ustedes les pasa lo mismo en el sentido de fijar la atención en la conducta de poderosos arbitrarios, criminales, burócratas? Mirá, en mi caso, creo que es una esquivarle el culo a la jeringa, para decirlo en términos muy claros, pensar que los torturadores son psicópatas. Es construir un otro que te es ajeno y entonces yo nunca puedo ser eso.
La pregunta que creo que todos nosotros nos hacemos es, ¿en cuánto me parezco a eso? ¿Qué faltó para que yo no fuera él? Realmente lo que ese oponente tan cruel nace básicamente de su ideología y del odio que tiene a su enemigo. Porque tiene un tremendo odio, y le consta a cualquiera que haya sido torturado, que son tipos que llegan a producir una especie así de misa negra, satánica, en el momento de la tortura. Hasta piden algunos que reces el Padre Nuestro, que larga el demonio, tipo exorcismo. Que eso nace del odio al otro, ¿no? No puedo echarle la culpa a la locura, vamos a llamarlo de algún modo así, porque no puede ser que haya habido en la Argentina y en el mundo, en la historia de la humanidad, sociedades partidas por la locura. O sea, no puede ser que los enemigos de las libertades, de los pueblos, sean locos. Yo creo que odian. Odian porque se le disputan lugares de poder. Lo habían tomado preso en Buenos Aires, lo habían llevado a Resistencia, y lo habían hecho de goma, y después lo llevan desde Resistencia hasta Rawson, que son, no sé, 2000 y pico de kilómetros, muchísima distancia. Y llega en un momento donde ya no había presos nuevos, por la sencillísima razón de que la mayoría de los que caían después de marzo del 76 pasaban por los campos de concentración y muy difícilmente sobrevivían, y eventualmente si sobrevivían los soltaban, pero no era que los campos de concentración fueran una previa a las cárceles legales. De modo tal que los que estábamos en Rawson, de algún modo estábamos congelados en el tiempo, éramos gente que habíamos caído en los años 74, 75, 76. Con el tiempo, en la cárcel de Rawson nos dejaron los domingos hacer una especie de peña, con distintas habilidades, que no eran tantas, ¿no? Alguno que cantaba una samba, otro que cantaba un tango, y alguno que ensayaba algún tipo de humor, obras de teatro que no pasaban de una comedia costumbrista completamente previsible. Entonces, ese tipo que estaba de algún modo castigado por la vida y que recién había caído preso, se destapó porque empezaba a contar películas y era una cosa impresionante. Claro, imitaba las voces, hacía ese castellano neutro de los locutores, hacía los ruidos, porque si había un tren, el chucuchum, 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 por supuesto, si había tiros, se tomaban unas poses. Bueno, la cuestión es que se contó 3 o 4 películas y cada domingo ensayaba una película, pero nosotros teníamos para largo en la cárcel de Rawson. Entonces, en un determinado momento le dijo, bueno, algunos se le acercan y dicen, bueno, ¿y el domingo que viene qué vas a contar? Entonces, él, muy suelto de cuerpo, ensayó el título de una película, que fue lo primero que se le ocurrió. Y entonces le dijeron, qué buena. Pero claro, como todo nos parecía extrañísimo, no diferenciamos entre una película real y una película imaginaria. Uno nunca deja de ser un niño ingenuo, aún en los momentos más crudos de la lucha. No deja de tener ciertas imágenes ante situaciones que vos decís, ¿cómo puede ser que yo recuerde esta cosa tan cruda, tan horrorosa, tan espantosa, no como una pesadilla, sino como un recuerdo infantil? Porque muchas veces esas cosas no te quedan grabadas como que sos parte del infierno, sino que habrá un mecanismo psicológico que te lleva a la infancia, que te produce algún tipo de regresión y que te hace acordar de situaciones tremendas con ingenuidad, hasta con alegría, con sorpresa. Tenía 4 hijos, estaba esperando a su quinta hija. Su mujer estaba embarazada cuando lo detuvieron. Y para mí era deslumbrante la entereza con la cual él llevaba el encierro. Yo siempre agradecía no estar casado y no tener hijos, porque suponía que el sufrimiento era muchísimo mayor. Yo tenía 18 años cuando había sido detenido, llevaba 5 de encierro y estaba descubriendo el mundo como podía a través de la literatura, como nos pasó a tantos otros presos de aquel entonces.
¿Quieres decir algo más? No, que siempre se dice que cuando uno lee una novela tiene la posibilidad de vivir otras vidas. Y algo de eso nos pasaba. Es un cliché, pero que en este caso funciona. Porque era un poco verdad. Era la única manera de evadirte de un lugar muy sórdido en años en que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar presos. Digo, algunos, como en mi caso, estábamos a disposición del Poder Ejecutivo, además de condenados por la justicia federal, pero no sabíamos si íbamos a cumplir la condena, si no la íbamos a cumplir, si seríamos amnistiados o no, si nos darían la opción de salir del país como a otros. Eran de muchísima incertidumbre política. Entonces, mientras algunos presos se aferraban a sus convicciones políticas y a sus organizaciones, nosotros éramos más bien anarquistas y nos refugiábamos en la literatura, y yo creo que fue, por lo menos en nuestro caso, la salvación. Las organizaciones, o la gente que estaba organizada dentro, estaba totalmente alienada, enajenada para mí. Porque reproducía, digamos, era como una especie de duplicación... De la afuera. De la afuera clandestinidad. Clandestino, pero además, lo más para mí terrible, que también duplicaba la presión de la cárcel. Sí. Porque había castigados las organizaciones dentro de la cárcel. Hasta condenados a muerte había. Exacto. Y también amnistiados a fin de año. Ah, y después se amnistiaba. Pero estaban locos. No, era una cosa así. Eso no eran todas las organizaciones. Había una especial que hacía eso. No, pero las dos grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero sucedían esas cosas. Sí, una más que otra, claro. Pero sucedían esas cosas, claro. Entonces una reproducción. Cuando yo pensaba que lo que había que hacer era estar más cercano a la afuera. ¿Qué hacías afuera? Pero, ¿salías a caminar? ¿Te charlabas con la gente? De que caías al pabellón. Liberar, ¿viste? Sí, sí. Te hacían un tribunal. Claro. Y te pueden condenar a muerte si habías cantado o no, si esto cae. Sí, sí, sí. Entonces, una cosa. Bueno, yo lo mandé al carajo, vino a hacer un tribunal, bueno, boludo. A mí me hicieron ya un consejo de guerra. Claro. A los milicos, tengo 15 años por la cabeza. ¿Qué voy a estar ahora que me condenen ustedes? Sí, sí, sí. Y estaba en las reuniones de células del patio. Sí, sí. El guardia miraba todo. Estaba todo deschavado, te imaginarás que. Pero sí, que veo más cara. Pero, por ejemplo, el viejo Castro. Que era el responsable del PRTR, ahí sí. en el 2, me dio una cita al lado del baño, en el patio. Con contraseña. Sí, en la segunda vuelta para. Y era sí, sí. Como darte una cita en esta pieza. Che, Germán, quiero hablar con vos, andate a aquel rincón, yo paso por ahí y, claro. Y chalamos. Era estar loco. Y sí, bueno. Y bueno, entonces por pero eso, genera ¿no? todo un clima ahí, ¿eh? Y sí. Entonces nosotros nos dedicamos a hacer seminarios. Nos sustraíamos a eso, nos quedamos de risa con y laburábamos también, ¿eh? Porque sí, escribías, claro. Hacíamos, discutíamos, charlábamos de miles de cosas. De pero política sí, también, de todo. Esta es una acuarela. Ay, no sé si en el momento te la mostré. No, porque por ahí yo la hice y la sacaba por la visita. Un guardia viene un día con la foto, vio que yo pintaba y me dice, me encarga, me dice, me hace la para el pibe. Le digo, bueno, yo no hago estas cosas, le digo, pero bueno, tráeme. Boceto, pibe. Esto lo puse después de salir, para acordarme nada. Típico encargo de los guardacárceles. Sí, bueno. Bueno, por ejemplo, a los médicos le pedían que receta. ¿Qué podía tomar la mujer si le dolía la panza? Después yo salí y seguí haciendo cosas. Estos ya son de afuera, creo. En fin, bueno. Yo había escrito muchísimo preso. Pero bueno, perdí todo porque el penal, la requisa, me llevaba lo que escribía. A mí, a todos. Sospechaban siempre de que detrás de ese texto había un plan de fuga o por lastimar nada más, por mortificar. Cuando salgo, yo trato de seguir escribiendo, pero claro, uno no sale tan normal tampoco, ¿no?
en mi neurosis así de libertad, yo quería reescribir lo que había perdido, pero estaba muy loco porque quería reescribir palabra por palabra, que más o menos recordaba, ¿no? Imposible. Salvo que sea Funes el memorioso, ¿no? El personaje de Borges. Y eso me bloqueó. A tal punto que dije, yo no voy a escribir más. Entonces vuelvo a Barranqueras, ¿no? Aprovechando que yo ya había escrito sobre una Barranqueras en Los Cuentos Perdidos. Y al regresar, veo que ya no es la misma, porque no es ni siquiera la que tenía en el recuerdo y menos la que yo había escrito en Los Cuentos de la Cárcel. Y empecé a venir seguido. Y fue uno de los motivos por los que empecé a escribir, o por lo menos los que me posibilitaron olvidarme de esa obsesión de reescribir palabra por palabra lo que había perdido, ¿no? De cualquier manera, recupero muchos cuentos, no palabra por palabra, pero sí más o menos la temática, y puedo escribir finalmente. Yo le adjudico a Barranquera también esa especie de desbloqueamiento, de milagro que operó en mí. Yo tendría que, como tantos otros autores, qué sé yo, poder contar, podría contar, esta especie así de largo camino de mamá hacia la muerte, ¿no? Desde su momento de que mamá era mamá, que los éramos chicos, hasta el exilio, del exilio, el secuestro, la muerte. Hay documentación de eso, hay mucha. Hay declaraciones de que son diputados peruanos, donde pues ya la secuestran en Perú. Hay cartas hasta de Fidel Castro comentando el caso de mamá. O sea, hay una gran cantidad de material, pero no puedo. Yo me siento y no puedo. Ahora, he escrito, sí, eventualmente, como decís, algunos textos cortos, son hechos muy puntuales, ¿no? Uno de ellos fue la aparición. La recuperación de mi sobrino, que fue es muy difícil porque hay muchas emociones en las familias, ¿no? Pero esta emoción era casi una especie de... Yo creo que cada reencuentro de un nieto con un abuelo o con su familia, porque es un episodio tan anómalo, tan inhumano, que yo creo que en ese encuentro... Como chispas encienden una nueva emoción, hasta ahora desconocida entre las emociones. Parece, lo mío es muy, por ahí, medio poético, de cuarta, digamos, pero yo sentí que estaba viviendo una emoción que nunca había sentido, en realidad. Todo. Eres Lucio Caballero, este es el tipo que encabezaba la causa, ¿no? Bueno, esto para contar mucho tiempo. Y bueno, esta es más o menos la historia de esta parte.
Y ese fue el juicio de 2010. Ay, me mataste, no me acuerdo ahora. Espérate, ¿no? Bueno, sale la sentencia. Cadena perpetua por genocidio. Los fiscales. Acá estoy yo, mira. Este es el hermano de Pierola. La hermana de Pierola. María Julia. El juicio fue muy, muy, muy emocionante, ¿no? Y sobre todo, cuando te testimonié. Pero yo iba todos los días, aunque no testimoniara. Porque no podía creer que estuvieran sentados estos tipos. Estos son dos abogados defensores de oficio. Que estuvieran estos tipos, estos criminales, estuvieran sentados en el banquillo de los acusados. Y yo realmente me di unos gustos en mi declaración, ¿no? Pues lo trataba de bestias. Estos bestias, y por ahí hasta me salió estos hijos de puta, y el tribunal me dice, por favor, evite las malas palabras. ¿Está bien? Esto, bla, 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 bueno, o sea, y los miraba, y porque todo lo que declarábamos, habíamos sido torturados por esto. Y jamás se habrían imaginado de que iban a terminar en un tribunal y que nosotros los acusáramos. Y eso era una cosa que no tenía precio. Creer. El pato es un servicio, ¿no? El pato se convirtió en un enemigo, sí, seguro, de aquellos. Si no hubiese sido eso, el pato seguiría siendo amigo. Obvio. Compañeros de distintas partes del país me escribieron para decirme que no conocían un caso igual, de tal grado de infiltración, ¿no? Claro, el pato fue al cumpleaños del 15 de la flaca. Sí, no me acuerdo. Sí, de colado. En casa, claro. Ahí entra el pato por primera vez en casa. Que vos le hiciste entrar, él no estaba invitado, era uno de los pocos, y vos le dijiste que vaya, digamos, que era el cumpleaños de 15 de la flaca, y entró el pato, fue la primera que entró. Sí. Puede ser, no me acuerdo. Y ahí se salió medio nuevecito de la flaca, digamos.
Pues evidentemente ahí lo manda. El tío. El tío lo manda a dormir ahí, con el caso. Claro, claro. ¿Quién es el tío? Era el capo del CID acá. El tío del Pato Martorell. El coronel. Gallardo. Gallardo. A los años te enterás, digamos, lo que pasa con él y entonces te das cuenta por qué era que no se quería ir, no era amor, digamos. Era lo tan. Él estaba cumpliendo una función ahí dentro de la casa y no podía irse, digamos. Ahora uno se pone a pensar. Vale. No, pues yo le dije a él. Mirá, ¿por qué se quería quedar ahí? No, yo cuando hablé por teléfono con él, no, que mentira, ¿cómo va a creer eso, José, que este y aquello? Sí, sí, claro. No quiero que usted se queden con esta idea y qué sé yo. Entonces, mirá, sí. Pato, esto no, acá no hay ningún error, acá no hay ninguna equivocación. Si vos venís por acá para hablar con nosotros, vení con la certeza y vení con la novedad, digamos, decirnos dónde están los restos de la flaca y de Guillermo. Otra cosa, no pasé por acá para hablar con nosotros. Es lo único, no podés, lo único que a mí me va a satisfacer algo, a satisfacer en cierta manera lo que vos hiciste es traer los datos de dónde están los restos de la flaca y del negro, nada más. Y si no, ni apareja por acá y no yo no, nunca más te voy a volver a ver. Esa, por supuesto, no vino. A medida que voy contando la historia, voy siempre rescatando lo positivo, ¿no? Y siempre llego a lo último, a lo que le ha pasado a mamá, digamos, que eso, de eso no hay nada que rescatar, digamos, ¿no? Entonces, cuando voy contando la historia, bueno, Ale tuvo suerte, o sea, tuvo presa, no la tocaron, salió fuera del país, tuvo la opción de salir del país, vos estuviste preso, bueno, te hicieron de goma, pero zafaste, estás con vida, estás entero. La flaca y el negro, está, bueno, secuestro, desaparición, se llevan los chicos. A los 15 días aparecen los chicos. Bueno, entonces digo, puta, por lo menos algo, rescato algo. O sea, como que voy contando un poquito así, ¿no? La historia, como decir, siempre algo para rescatar. Bueno, hasta que evidentemente lo que no tiene nada de rescatar es lo que le ha pasado a mamá, ¿no? Es algo que no hay retorno, ¿no? Ni a flaca en negro no están, pero bueno, quedaron sus retoños, quedaron dando vuelta. El premio final, que es la aparición de Guillermo, ¿no? De nuestro sobrino. Bueno, la voy contando así, por eso, digamos, siempre lo recuerdo y lo. Es que nos hemos juntado muchas veces en asados, muchos años, a cagarnos de risa. Todo el asado a hacer chistes y bromas y pocas veces tuvimos la valentía de sentarnos a hablar lo que pasó con mamá. Cada uno de nosotros, incluso de la gente, amigos, parientes, qué sé yo, muchos no, vos empezás a decir, ¿sabes lo que le pasó a Mima? Ay, no me conté, no me conté. No. Sí, o sea, sí, sí. Hay corte a. ¿No querés un helado? Dice, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. Pero eso es propio de las tragedias. Pero bueno, es también un lugar donde uno se pone, ¿no? Sí, para poder afrontar. Eso se llama distanciamiento, extrañamiento. Sí. Porque te expones a un primer plano tan grande, sí, 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 que es insoportable. En uno de las requisas, las requisas es la revisación de la celda por parte de los celadores, le quitaron la foto de su madre y le dijeron, total, no la vas a ver nunca más. Pero no sabíamos qué había pasado con ella. Miguel se enteró 15 días después, ya no recuerdo cómo, que su madre había sido secuestrada en Perú y luego había aparecido muerta en un hotel en Madrid. Lo de su madre lo recuerdo muy bien porque es como la manifestación del terror masivo, no se me ocurre otra palabra. Que te quiten una foto y te digan total, no la vas a ver nunca más. Te crea una incertidumbre, en medio de la incertidumbre y de la cárcel y de la impotencia, casi sobrehumana, ¿no?
No es sobrehumana porque todos sobrevivimos, pero es casi sobrehumana. A mí me pasó estando en Córdoba en el 76, que unos días después de que mataran a mi hermana mayor, Soledad, que tenía 25 años, cuando fue asesinada el 6 de septiembre del 76, me sacaran de la celda, me molieran a palos y me dijeran, ya matamos a una de tus hermanas. Yo tenía 5. Y el último vas a ser vos. Y yo me enteré muchos meses después, porque no había ningún contacto con el exterior, de quién se trataba. Y esas cosas sí recuerdo que te paralizan. Y me acuerdo de la angustia de Miguel de aquel día todavía. En el caso de la escritura, ¿por qué ponerse a escribir? ¿Qué hacer? A veces por ahí no me gusta tanto la palabra, pero creo que en el caso de Mai, en el caso mío, en algún momento de nuestras vidas, tiene que ver con la evasión. Uno encuentra en la ficción, tanto al leerla como al escribirla, un lugar seguro. Por más que estés escribiendo sobre tiros, sobre malandras, sobre otras cosas, es un lugar seguro, obviamente, porque está saliendo de tu cabeza y lo podés moldear, podés decidir cuál circo romano, pulgar arriba o pulgar abajo. Muchas veces mientras uno escribe, lo que te está pasando en la realidad no es lo mejor de tu vida. Y en esa ironía, en esos contrastes, nace, me parece, siempre una obra. El asunto específico con Mike tiene que ver con todo el tiempo que él estuvo privado de su libertad y que él mismo se reconoce como una etapa que empieza también a pensar la escritura desde otra manera, porque evidentemente, y como es la jerga, no sé cómo habrá sido en ese momento, por lo menos lo que es ahora, la forma que tiene uno de robarla adentro, la forma que uno tiene de pasar el tiempo ahí, de evadirse de lo que le está sucediendo, obviamente es un gran aliado la escritura, leer y escribir. Tiene que ver con un poder que realmente es sanador. Tenemos esa teoría también de trasnoche y de bebida con Miguel, de que así como una madre al lado de su hijo cuando está enfermo, el falgo para la resaca, no hay nada más sanador que leer y escribir. Cuando uno recapacita, castigado el lomo, digamos, como se nos castigó en su momento, digo que la derrota sirvió para reflexionar, para autocriticarnos y para reconfirmar que estamos convencidos de nuestras ideas, por más que hayan sido derrotadas. Lo que prevalece es las deudas que uno tiene con los compañeros desaparecidos, con nuestros muertos, ¿no? En el sentido de que no podemos, en esta etapa, seguir con la misma lucha que tiene otras características. Una de las características de esta nueva etapa es, por ejemplo, impulsar y presionar para que todos los genocidas, ya sean civiles o militares, vayan a la cárcel. Por eso, el patrio muerte, o a vencer o morir por la Argentina, como decíamos en el ERP, se ha transformado ahora, no olvidamos, no perdonamos, juicio, castigo y cárcel común a todos los genocidas. Las ganas de vivir para concretar, digamos, la consigna de esta etapa, que es juicio y castigo, es lo que tal vez nos hace dichosos. Por ejemplo, mi familia, que fue tan castigada, etcétera, mis hermanos, nuestras parejas, qué sé yo, cuando hacemos reuniones, nos divertimos muchísimo. Mucha gente se pregunta de qué se ríen, ¿no?
pues nos reímos de la vida, ¿no? Porque en definitiva, mamá, mi hermana, mi cuñado y todos los compañeros muertos y desaparecidos fueron al combate por la alegría, como dice Julius Fusik, ese mártir checoslovaco en la época del nazismo, que cuando lo iban a ejecutar dijo, por la alegría fui al combate, por la alegría muero. Que nadie asocie mi nombre a la tristeza, ¿no? Un poco eso para mí resume esta etapa y lo que siento yo, por lo menos, ¿no? Que soy un tipo que me tomo en broma muchas cosas y sobre todo la muerte, digamos.